Maestra Guadalupe Vega, el día de ayer en el marco de las jornadas de Pedagogía 2018, las jóvenes, el joven de primer semestre de Pedagogía, presentaron una obra. ¿Cuál fue el sentido de esta obra? Bueno, el sentido de Ánimas en el Purgatorio era primeramente que ellos pudieran vivir una experiencia significativa y poder hacer experiencia lo que es el teatro, de vivirlo en esencia, de presentarse ante un público y generar en ellos una experiencia significativa. Pero siempre el teatro nos da la oportunidad y la pauta de invitar a esa reflexión profunda, primeramente en ellos como participantes activos, como alumnos, en todo el proceso que es su práctica desde que ellos inician cuando llegan aquí a la escuela, que inician su semestre y que empiezan estas prácticas. Comenzamos un tipo laboratorio en donde tenemos muchos conversatorios y empiezo yo a platicar con ellos, a conocerlos, a indagar, a saber sus mundos, a saber cómo vienen y a partir de la energía de los grupos, de sus personalidades, de sus necesidades que poco a poco se van develando, es que se va conformando y ahora sí articulando y armando el espectáculo para que pueda llegar a ser lo que se presentó ayer, Ánimas del Purgatorio, que era un juego de todos estos personajes icónicos que todo mundo conocemos perfectamente, como Pedro Infante, María Félix, una Marilyn Monroe, una Cleopatra, una Sor Juana Inés de la Cruz, tan importante personaje, como estos personajes que pudiesen estar tan a la distancia de los alumnos, resultaron ser muy cercanos a ellos, a sus vidas, y encontraron esa similitud, esa conexión con el personaje, de decir, ¿cómo es posible que esto que le ocurrió a Selena también me ha ocurrido a mí y también me he sentido así? Y eso es lo maravilloso de la práctica. Maestra, usted es la escritora de esa obra y es la directora de la obra, ya una vez presentada. ¿Cómo se escribe una obra de teatro? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se inspira? ¿Cómo es el proceso? Esa es una muy buena pregunta. En algún momento alguien me preguntaba de dónde surge la creatividad, de dónde surge realmente una obra de teatro, un texto, una escena, cómo se articula, cómo surge el teatro. Y verdaderamente yo nunca supe responderlo. Creo que tiene que ver con el pensamiento. Creo que todo surge con el pensamiento, pero más allá de lo que es el pensamiento como inicio de lo creativo, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el alma, tiene que ver con las necesidades, con la sensibilidad y con una necesidad muy grande de expresarnos y de decir cosas que nos están lastimando o nos están amando en este 2018, en este Uruapan, en este Michoacán, en este México en el que vivimos. Un texto de teatro creo que surge de ahí, de ese lugar, del corazón. No encuentro otro lugar. Maestra, ¿el teatro en la actualidad sigue seduciendo a las masas, al público, como lo hacía hace más de 2000 años? Aunque ahora hay cine, aunque ahora hay cómic, literatura, internet, el teatro sigue siendo algo sumamente atractivo. ¿Por qué la experiencia del teatro nos atrae tanto a las personas? Esa también es una muy, muy buena pregunta. Efectivamente, como bien lo dices, pues el teatro es súper antiguo desde esos tiempos de los griegos, donde surge, donde la gente llegaba a estos anfiteatros griegos a tener catarsis. Lo que le ocurría al público era que mediante esos personajes que ellos observaban ahí viviendo situaciones de dolor, de amor, el público tenía una cosa de entendimiento, una cosa de apropiarse del sufrimiento ajeno, porque a través de él ellos reconocían el propio. Entonces a esto se le llamó catarsis. Y esa catarsis es tan poderosa que sigue ocurriendo en la actualidad y es lo que ha hecho que el teatro no pueda desaparecer. Aunque estamos viviendo tiempos modernos donde la tecnología nos está avasallando, el cine, las redes sociales, el teatro, que es un arte del tiempo en vivo, no muere porque tiene y hace que ocurra justamente este fenómeno tan maravilloso que es
la catarsis humana de la que hablaba Aristóteles, de la que hablaban los griegos, de lo que habla eso que tú sientes cuando llegas y estás frente a un espectáculo teatral y te empiezan a mover emociones y te empiezan a mover el pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que tú estás observando ahí tiene que ver contigo. Te empiezas a identificar con eso que estás viendo y es donde surge la catarsis. Y aparte de esta cuestión emocional, catártica, es decir, el teatro como arte, también tiene una dimensión educativa formativa. Las jóvenes que presentaron ayer la obra, pues son estudiantes de primer semestre de la Escuela de Pedagogía, y año tras año, esa materia de teatro es una de las que, a decir de los mismos alumnos, les impacta más y recuerdan con más cariño. ¿Cómo es ese vínculo entre educación y teatro? ¿Cómo lo visualiza usted? Bueno, pues yo siempre he creído que el teatro es una herramienta muy poderosa para el sistema educativo, para todas estas nuevas reformas y transformaciones educativas, el incluir al arte en sus cuatro disciplinas artísticas. No solo hablo del teatro, sino de las otras tres, como es la música, la danza, visuales, es de suma importancia. La importancia de sensibilizarnos. Nuevamente regreso a estos tiempos que vivimos ahora, donde todo es inmediato, donde ahora nos enamoramos por una fotografía en una red social y no mirándonos a los ojos como antes, no teniendo esta relación cercana con el otro, sino todo es a través de lo digital. Por eso es tan importante cómo converge el teatro con los procesos pedagógicos y psicológicos, porque todo lo que tiene que ver con el teatro es conducta humana, es ayudarnos y enseñarnos a observar, a escuchar, a sentir al otro, a relacionarnos con el otro, que nos importe, porque una vez que yo reconozco al otro, me reconozco a mí mismo. Creo que por eso la práctica de teatro es de impacto para los estudiantes de pedagogía en su proceso formativo, porque genera en ellos una experiencia, y no solo una experiencia común y corriente, sino significativa, porque ellos entran en un proceso de autointrospección. Ellos comienzan a trabajar con cosas que no trabajan en otras materias o en otras áreas. ¿Qué? Ellos, sus emociones, su aquí y ahora, su cómo están, cómo me siento, cómo estoy. Todos los seres humanos, absolutamente todos, necesitamos que alguien nos pregunte cómo estás, cómo te sientes, qué piensas de esto. Y realmente sentirnos escuchados y observados, pues es una de las grandes bondades que nos brinda el teatro. Todo tiene que ver con un trabajo de introspección de sí mismos, de reconocimiento de ellos mismos, que después lo pueden llevar hacia el otro. No podemos pretender conocer a otro ser humano si primero no sabemos quiénes somos nosotros. Y el teatro y la práctica de teatro en este momento en pedagogía, pues esos son sus objetivos. ¿Cómo converge lo pedagógico con la práctica del teatro en este autoconocimiento de ti mismo para que en un futuro seas tú quienes estés impartiendo ese conocimiento a quienes te toque tener frente de ti con esa responsabilidad que es la de un pedagogo? Maestra, pues qué extraordinario pensamiento. Y pensando un poco en la presentación de ayer, ¿cómo los vio? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió cuando los vio allá al frente actuando, representando, pues, la obra que usted escribió? Ánimas del Purgatorio. Bueno, yo siempre estoy como un pavo real, súper nerviosa, todo me pasa. Sufro la obra con ellos porque estoy súper nerviosa de que no pase nada. Pero siempre confío profundamente en ellos y en que sé que lo van a hacer bien. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo veo? Espectacular. A mí me llenan de ternura verlos con sus pelucas, con sus vestuarios, con un texto aprendido, con un trazo siguiendo su secuencia, con la articulación de un ejercicio escénico que, lejos de que sea lo que ellos dicen solo del texto, ellos por dentro están teniendo un proceso personal de entendimiento. O como les digo yo en clases, sus caídas de 20 realmente ocurren cuando estamos en este lugar frente al otro que nos escucha, nos observa y nos da de su energía. Porque el teatro es esto, es este ir y venir, es esta comunión. Necesitamos del que nos observa, que nos reconoce, para que ellos se reconozcan. Y bueno, yo feliz. A todas las generaciones, a todos los grupos que he tenido la oportunidad de acompañarlos, cada grupo es distinto, cada puesta en escena ha sido distinta, porque ellos son distintos y trabajamos en función a sus necesidades, de lo que ellos en el inconsciente quieren decir, y de repente empiezan por ahí a salir esas lucecitas de esa voz
oculta en ellos que quiere ser escuchada. Entonces, ¿cómo lo vivo? Feliz, orgullosa, pero sobre todo muy agradecida. Yo siempre les agradezco mucho a ellos su confianza para hacer posible lo imposible, el teatro. Maestra, pues muchas gracias por esta participación en Espacio UDB. ¿Algo más que desea agregar aquí para la comunidad universitaria, para nuestro auditorio? Pues lo único que me queda por decir es muchísimas gracias, nuevamente lo reitero, a la Universidad Don Bosco, a la licenciatura en pedagogía, al licenciado Zalapa, porque en algún momento, hace ya casi 6 años, él tomó la iniciativa, surgió en él la inquietud de incluir la práctica de teatro dentro del proceso formativo de los alumnos, y eso es algo que yo eternamente le voy a estar agradecida, que me dé la oportunidad de poder entrar a un salón de clases, tener un grupo y podernos sensibilizar, poder dialogar, poder escucharnos y poder formarnos ambos, porque también yo sigo en este proceso de formación y de aprendizaje con los alumnos. Solo muchísimas gracias a toda la comunidad de la Universidad UDB. Gracias a usted.